Porque si hoy Lorca estuviese vivo, no habría tortura, sufrimiento y sangre a las 5 de la tarde. No habría angustia, miedo y violencia a las 5 de la tarde. No habría dolor, bufidos y embestidas a las 5 de la tarde. No habría capotes, estoques y banderillas a las 5 de la tarde. ¿Saben ustedes lo que es esto? ¿Lo conocen? Señoría. Ustedes lo llaman banderillas. Nosotras lo llamamos instrumento de tortura, provisto de un señoría, arpón punzante y afilado de más señoría, de 8 centímetros, con por un favor, único señora, fin, diputada. Hacer daño y clavárselo a un animal vivo. Algo que duele. ¿Para qué? ¿Para qué? Con el único fin de que los 5 consejeros disfruten señora de ellos sentados diputada desde la bancada. De que los taurinos disfruten con su culo plantado en el tendido. ¡Basta ya! Esto duele, esto hace daño, esto no es tortura, esto es maltrato animal. No, no se lo voy a lanzar. No, es cultura. Tienen la vergüenza de llamarlo alegradoras incluso. Esto. Esto es horroroso, esto duele, lo han probado. Señora diputada, perdone, le he parado el tiempo. Igual que a su compañero en su momento no le dejé tener un arbolito en el atril, le pido por favor que guarde las banderillas. Señoría, le pido por favor que guarde las banderillas. Le estoy diciendo que igual que no dejé a un compañero suyo diputado tener en el atril un arbolito, guarde las banderillas.